Como medida preventiva, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional suspender la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano. Ante los cuestionamientos sobre los posibles efectos secundarios, la Procuraduría indicó que es necesario que haya un consenso científico que determine que no hay consecuencias colaterales que representen un peligro para la salud de las niñas y jóvenes a las que se les aplicó la inyección. También recordó la importancia de que la vacuna sea aplicada teniendo el consentimiento previo de los padres de familia y que en el caso de las niñas con antecedentes de enfermedades autoinmunes no se debe realizar la vacunación, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Academia Nacional de Medicina.